¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Miércoles 7 de agosto. Comenzamos así, de esta manera, la verdad de la milanesa del día de hoy. Dale, Ramón, metele. Revienta la bailanda, ya comienza el show. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. Se llena el escenario de luz y color. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. Se suben a la mesa para ver el mejor. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. Un tipo que dice que hay que reprimir con excelencia, creo que no puede ser candidato a nada. No puede ser candidato a nada. No se puede ser tan pelotudo en la vida. Daniel Martínez parece Cantinflas últimamente. Las cosas que dice, quiere quedar bien con todo el mundo, quiere quedar simpático, se hace el gauchito. La verdad que da lástima. El Frente Amplio tiene todo para perder, absolutamente todo para perder. Además, por supuesto, de la gestión deprimente, delictiva, que ha mantenido durante sus 15 años, desde el primer día que tomó el gobierno hasta el día de hoy, tras su traición, su mentira, su absoluta mentira, falsedad de quienes son las caras visibles como Tabaré Vázquez, como José Mujica, como Danilo Astori. Para mí las tres figuras que han llevado adelante estos 15 años de mentiras, agobiando a los uruguayos, a la gran mayoría de los uruguayos, beneficiando a otros, pero a la gran mayoría de los uruguayos, agobiándolos, angustiándolos, deprimiéndolos. Hemos vivido realmente momentos dificilísimos. Estamos viendo lo que está pasando con cada uno de los sectores productivos del país. Se han ido al carajo. Han tenido que poner, lo han hecho como última alternativa, hay más impuestos y más impuestos y aumentar más impuestos sin importarle un carajo, que no da más. No da más. No da más el farmacéutico de la esquina, ni el panadero, ni el pizzero. No da más. No da más el comercio. Cerró Totambo, lo de Caorsi ahora con más de 50 años, otro tambo cerrado. No es productivo el Uruguay. Han destruido el país y han aplicado una política económica que es lamentable. Más deuda para pagar deudas. Crear más deuda para pagar la luz y el agua. Lo mismo que hace Danilo Astori, yo le voy a explicar para la gente que no tiene conocimientos de macroeconomía, ni de cómo vienen las cosas. Ve lo que pasó ahora, devaluó China, aumentó el dólar en Uruguay y en el mundo. Y en el mundo. O sea que somos un barquito de papel en el océano. Somos dependientes totalmente. Sin embargo, hacemos las cosas tan mal, pudiendo estar tan bien, pudiendo ser aquella tacita de plata o pudiendo ser la Suiza de América. Sí, no tengo la menor duda que podemos volver a ser. Tampoco tengo la menor duda. Simplemente tiene un costo muy grande y no hay voluntad política para que eso ocurra. Pero tengan la seguridad, yo les voy a explicar. Danilo Astori, cuando llega a fin de mes, igual que usted, señora, que yo, y usted, señor, y usted que es vendedor ambulante, y usted que trabaja en una pinturería, y usted que es repartidor de pizza, y tú que sos un profesional, tú que sos dentista, o tú que sos oculista, te pasa lo mismo. Para llegar a fin de mes, nos cuesta enormemente. No puede ser que estemos viviendo en un país donde un estúpido dice candidato a presidente y con muchas posibilidades de ser presidente, que para mejorar la inseguridad en el país hay que reprimir con excelencia.
No puede ser de ninguna manera que el ministro de Economía, Danilo Astori, para cubrir el déficit fiscal, ¿saben lo que es el déficit fiscal, no? Es lo mismo que tiene usted y yo. Es, tenemos imposibilidad de llegar a fin de mes. Las entradas que se tienen no alcanzan para cubrir las salidas esenciales. No tirar manteca al techo, ni andar comiendo afuera, ni ir al teatro, ni viajar. No, no. Estamos hablando que hay 1 millón de uruguayos que están en la lona. Hay 1 millón de uruguayos que están endeudados. Hay 180.000 uruguayos que están tirando currículum para ver si agarran un laburo y que no tienen trabajo. No tienen trabajo. Padres de familia, jefes de familia que no tienen laburo y no consiguen laburo. Y buscan cualquier cosa a pesar de los estudios que tengan o la experiencia que tengan o la trayectoria laboral que tengan, buscan cualquier cosa. Por eso hoy nos subimos a un taxi y hay profesionales manejando taxis en Uruguay, porque no hay cabida para ellos. Y esta es la realidad que vive el Uruguay. Bueno, ayer yo hice una consulta anoche para saber un poco dónde estamos parados con la audiencia de La Verdad de la Milanesa. Y le preguntamos a la gente, ¿a quién votaría? ¿Qué perfil tiene para ir a votar? ¿Y por qué? Sobre todo un poco más. No una encuesta que diga yo voto a fulano, mangano y nada más. A ver, ¿cómo razona el uruguayo cuando falta poquitos meses para ir a votar y cuando las cartas están arriba de la mesa? Es decir, los candidatos están ahí en las gateras pidiendo el voto por todos lados, mintiendo, no mintiendo, prometiendo, no prometiendo, qué es lo que opinan los uruguayos. Y vamos a ir en esta charla de esta mañana mechando algunas de las muchísimas opiniones. Y vamos a dejar, Ramosito, si usted puede dejar ahí en una carpeta, deje todas las opiniones. Y mañana y pasado y vamos a seguir mechando algunas de estas opiniones de las tantas que han llegado, para aquellos que dicen que no nos escucha nadie, que Bonica es un loco, que Bonica es un sensacionalista y que no aceptan debatir conmigo. No aceptan sentarse a debatir públicamente conmigo. Nadie acepta. Lamentablemente, ningún legislador, ningún gobernante, ningún político, ningún candidato acepta debatir conmigo, ¿no? Porque los doy vuelta como una media. Porque realmente tengo el conocimiento como para decirle a ellos que son unos parásitos, que son la última mafia que hay en el Uruguay, el sistema político uruguayo. Ponga alguna opinión, Ramón, póngala. Buenos días, Bonica. No sé si llegamos a tiempo, pero bueno, voy a votar en octubre, voy a darle mi voto a Salle. Primero, pues el único que ha dicho las cosas de frente y lo que está pasando en el país, es el único que se ha estado hablando en contra de la corrupción. Y ahora que está todo este tema tan mentado del narcotráfico, lo viene diciendo hace más de 5 años. Hace más de 5 años que viene denunciando el Estado como un narcoestado y viene denunciando de que el país está en las puertas de convertirse en un nuevo México. Pero bueno, nadie le da corte, pues parece que hay periodistas como Gabriel Pereira y algunos más, que ayer lo vi y daban lástima en el programa de Canal 4, que dicen como que está loco. Bueno, hay un dicho viejo, ¿no? Los locos, los niños y los borrachos son los que dicen la verdad, los únicos. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, muy amable. ¿Tiene más, Ramosito? Ponga otra opinión. Si la tiene por ahí, póngala nomás. Dele, cuando quiera. ¿Cómo anda, Bónica? Yo votaría a Manini Río, que lo voy a votar nomás. Porque no sé ni lo que van atrás, pero sé de los otros y los otros ninguno sirve para nada. Así que un día dicen una cosa, otro día dicen otra. Yo, para mí, el único candidato es Manini Río. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, muy amable. Empezaron a llegar desde anoche tarde. Ponga las primeras que han llegado, Ramosito, si la tiene ahí, con gusto las vamos escuchando. Dele, Ramón. ¿Cómo te va, Jorge? Marcelo. ¿A quién voy a votar? ¿A Daniel Martínez y a Talvi? No. ¿A Manini y al Cuquito?
Me quedo con Manini. Bueno, gracias. Bueno, el razonamiento. Yo pedía razonamiento. Bueno, ahí tenemos razonamiento de lo que votaría. Jorge, mirá que la verdad creo que por ahora no tengo a nadie para votar. No tengo ninguno que me convenza. Para mí, los que están son toda una manga sin vergüenza. Bueno, somos dos. Somos dos. Muchas gracias por su opinión. Muy amable, de verdad, muchas gracias. A ver si tenemos, tiene más ahí, Ramón. Póngalo nomás, póngalo. Buenas noches, Jorge. Mirá, yo voy a votar en blanco. No voy a votar a ninguna tamanga de ladrones. Porque sigue, la clase política siguen siempre siendo los mismos. Son los mismos acomodados, los mismos ladrones de siempre. Entonces considero de que no habría que votar más, porque son toda una manga de ladrones. Un fuerte abrazo, Jorge, que pases bien. Abrazo, muchas gracias, muy amable. Abrazo para ustedes y gracias por estar escuchando a este loquito. Varios, sí, a ver, póngalo. Yo me llamo Juan y voy a votar a Manini Ríos. No me interesa quién va detrás ni con él, pero lo que sí sé que gracias a los militares hoy podemos estar votando. Porque si la guerrilla, los tupamaros hubiesen llegado al poder por las armas, no tenemos elecciones nunca más en el Uruguay como pasó en Cuba. Y en la segunda vuelta votaremos al rival del frente. No queda otro. Gracias. Bueno, hasta ahí te sigo. Vamos a ver. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale. Ahora cuando tenga más me lo manda Ramoncito. Me gustaría que me busque ahí un audio que seleccioné del colega de Maldonado, Marcelo Pullares, que no tiene desperdicio, la verdad. Yo digo no tiene desperdicio porque es lo que digo yo hace mucho tiempo, capaz que no tiene valor para todos ustedes, pero yo cuando escucho a un colega, un periodista decir algo como lo que dijo Marcelo Pullares, la verdad, sinceramente, que es música para mis oídos. Es como decir, no estoy solo en este desierto, no estoy solo. Recién un oyente hablaba también de los periodistas y lo que decían de Salles. Yo a Salles me encantaría haberlo acompañado. Y él lo sabe, Gustavo lo sabe perfectamente. Bueno, no se dio porque no me quieren. No Gustavo, Gustavo sí me quiere, me vino a buscar dos veces. Y permanentemente estamos hablando del tema, pero el Partido Verde Animalista no quiso que el Movimiento Basta Ya esté, no quiso, no venga con excusas porque no quiso, no me hagan hablar, no quiero hablar porque no quiero terminar peleado con Leonel, con toda esa gente, que la verdad no quiso. Hubo un tipo ahí que dijo las peores inmundicias de mí y con eso se terminó todo. ¿O se creen que a mí no me gustaría acompañar a Salles ahora o ser el vicepresidente de Salles y salir a recorrer el país palmo a palmo con Gustavo en el móvil del Bocón? Claro que me encantaría, claro que me sentiría comodísimo. Yendo y dándole a la gente la verdad de la milanesa, diciéndole las cosas como se realmente se deben decir y que la gente pueda ir tomando conciencia, por lo menos, de la realidad. ¿Y se creen que no me gustaría que Gustavo, ayudar a Gustavo y aportar a Gustavo con lo que podamos tener nosotros que llegue al Parlamento? ¿Se creen que no me gustaría? A mí no me interesa entrar o no entrar. Ser suplente o no ser suplente. No estoy en la chiquita. Se terminó para mí la fantasía. No estoy. Me gustaría que Gustavo Salles, el doctor Gustavo Salles, como me encantaría que el doctor Enrique Viana, estuvieran en el Parlamento. Estuvieran allí sentados siendo fieles representantes de los uruguayos. Porque representarían realmente a todos los uruguayos. Con la verdad, con personalidad. Claro. Cuando tuvimos todo el proyecto político, cuando tuvimos y trabajé tanto, que estoy loco de la vida de haberlo hecho, el sueño era poder estar uno sentado ahí.
poder estar para pararse de frente, para decirles en la cara lo que se merecen en cada una de las instancias que podríamos captar que son delictivas, mafiosas, o que son corruptos, o que son despilfarros. Claro que me gustaría. Me encantaría estar sentado en una banca. ¿Por qué no? Pero nadie nos quiere, no se anima. No nos hagamos trampas al solitario. Yo sé que hay muchísima gente del movimiento Basta Ya que escucha la audición, que está con nosotros, que tiene que darse cuenta que nadie quiere a Jorge Bonica. ¿Tá? ¿Por qué? Bueno, que digan lo que quieran. Por decir la verdad, dicen muchos, puede ser, es muy factible. Por mi carácter, porque no me vendo, porque no me tuerzo, porque no me van a llevar a arrear con el poncho y porque además defendería a la gente, defendería a todos ustedes, a mi familia, a mí mismo. Y trataría de evitar el robo, porque el Parlamento uruguayo es un robo. El peor robo que hay en Uruguay es el Parlamento uruguayo. Y el sistema político uruguayo está compuesto de parásitos que no hacen otra cosa que acomodarse entre ellos, abrazarse entre ellos, primero hacerse que están peleados y terminando tomando café en la cafetería del Palacio Legislativo. No, yo no tomo café con ladrones. No tomo café con ladrones, no tomo. ¿Da? Y eso alguien se lo va a tener que decir algún día sentado en el Parlamento. Y varios que han entrado allí diciendo que van a decir esto, van a decir lo otro, terminan negociando cargos, negociando el votito. Y lo hemos visto infinidad de oportunidades en el Parlamento uruguayo cuando falta un voto y uno se hace loquito diciendo que no va a votar y no va a salir y no va a votar. Termina votando porque lo acomodaron, porque le dieron un cargo, porque le dieron cargo a sus amigotes, porque negociaron por algo. ¿Cómo están negociando ahora? Porque a mí no me vengan a joder con coalición de gobierno. Están negociando cargos. Eso es lo que están haciendo. Eso es lo que están haciendo ahora el Partido Colorado, el Partido Nacional. Están negociando cargos y negociando ministerios futuros. Y después vamos a ver la repartija. Si gana el Cuquito Lacalle, vamos a ver la repartija. Vamos a ser testigos de la repartija. Hoy están haciendo cada cosa que no tiene gollete. Están negociando las listas. Cuando negocian las listas, ustedes no se imaginan. ¿Ustedes se creen que hablan de negociar listas para poner a los mejores hombres, poner a los técnicos, poner a los que van a administrar mejor nuestro dinero, a gestionar la plata mejor? No, acá se está negociando todo, se está negociando, no podrá, a ver, si lo ponemos en tal lugar, de suplente ponemos a este, porque después el titular, si ganamos el gobierno, lo ponemos de director de Antel y este queda de diputado, y eso van armando un entretejido, algo asqueroso, inmundo, que debería darles vergüenza, pero eso es lo que ellos llaman ingeniería electoral, y eso es lo que ha hecho mierda al país, eso es lo que no han liquidado. Han estado acomodados, atornillados, con el culo sentado en la banca, años y años, y si pierden la banca pasan a ser directores de un ente o ministros del Tribunal de Cuentas, como es Francisco Gallinal. Eso es lo que pasa acá. Se reparten como si fueran caramelos, como si estuvieran repartiendo churros. Eso es lo que hacen ellos, con nuestra plata, con nuestro dinero. Pero lo que es mucho peor que nuestra plata y nuestro dinero, lo hacen con nuestra salud, lo hacen con nuestro futuro, lo hacen con nuestra educación. Han destruido la familia, han sido una manga de sinvergüenzas, como dijo el señor Valle, lo va a decir Pujares ahora, lo tiene ahí, lo vamos a escuchar, del primero al último. Parásitos que han destruido el Uruguay y han destruido la esperanza. Pero no nos vamos a entregar, no nos vamos a entregar. Vamos a seguir luchando, por lo menos, desde esta trinchera de la verdad de la milanesa, porque ninguna radio me quiere, tampoco puedo tener un programa en una radio o en la televisión, entonces la tendremos nosotros y la difundiremos como podemos y ustedes la difundirán a su vez a medida que la van recibiendo. Y bien, y seguiremos viviendo de nuestro querido semanario El Bocón.
23 años y en febrero, si Dios quiere y la Virgen, cumpliremos los 24 años, lo vamos a festejar como hemos festejado cada uno de estos años, en la intimidad de nuestra casa, de nuestra familia, de mi compañera de toda la vida, que ha luchado conmigo, que hemos luchado, que nos hemos dejado la salud, me hemos dejado todo hemos dejado la vida, por luchar por todos. O ustedes se creen que nos enriquecimos y hay idiotas que creen que somos ricos porque vivimos en Carrasco y no sé cuántas estupideces más dice la gente. No, nosotros vivimos al día, vivimos mes a mes, vivimos todos los días. Como lo he dicho siempre, gracias a Dios nos ha dado para no tener deudas, para no tener cuotas, para vivir decorosamente bien y no nos falta lo esencial. No nos falta. Y para eso trabajamos como burros. Y para eso hemos andado toda la vida rompiéndonos el culo permanentemente. Y no aceptando las tantas veces que nos ofrecieron acomodarnos. No aceptando los cargos que nos ofrecieron. Que nos ofrecieron cargos en todos lados, para taparnos la boca, para callarnos la boca y porque además sabe que tenemos la capacidad como para cumplir cualquier cargo público con dignidad, con conocimiento y con la pasión que le ponemos siempre. Así que Bonica no se achica de ninguna manera, pero tampoco se vende, tampoco está a la venta, tampoco tengo precio y voy a morir así seguramente como un perro rabioso puteando a los parásitos hijos de puta que se han adueñado de nuestro país, de nuestras vidas. Marcelo Pujares decía esto, para mí, música para mis oídos. Lo escuchamos, a ver. ¿Lo tiene? Esperé un poquito. No lo tiene. Ahora sí, cuando usted lo tenga. A todos, les digo a todos los políticos, son una vergüenza. No tienen gollete, son unos caraduras todos. Del primero al último, dijera el fallecido doctor Jorge Valle. Están gastando un platal en cualquier cosa sin ningún tipo de justificación ahora con lo de UPM. Hablan de cientos de millones de dólares como quien habla de botones de camisa. ¿Y me vas a decir que no pueden sacar plata para darle los medicamentos a estos niños? Son unos demagogos. La verdad que yo no puedo soportar de que se anden haciendo gárgaras con cualquier tipo de cosa, con gastaderos de plata totalmente infundados, totalmente inútiles, gastando sobre lo gastado, mal gastando. Todos, no es que le está dando palo al Frente Amplio, no. Le doy palo al Frente Amplio y le doy palo a la oposición. Porque la oposición debe ser una oposición responsable, más allá de alguna iniciativa de alguno que haya querido ayudar, que se haya arrimado, que haya llamado a la gente, a los familiares, de niños que tienen atrofia muscular espinal para ponerse a las órdenes, o más allá de alguna gestión que se haya hecho, es todo muy tibio. Se murió otro niño. ¿Con qué la arreglas esta? ¿Qué explicación me van a dar? ¿Qué van a decir? ¿Cuál va a ser el justificativo? De 34 niños estamos hablando, nos estamos preocupando y gastando un platal en resolver otras cosas que, la verdad, no son la prioridad para la mayoría de la población y, sin embargo, seguimos en este debate totalmente estéril, totalmente ridículo, de modé y otro niño se muere, que no es el primero, y más vale que sea el último, porque si no, la cosa se va a tornar muchísimo más grave. La verdad, una vergüenza. El sistema político uruguayo, la justicia uruguaya, no sé, todos, absolutamente todos, el Estado, el Ministerio de Salud Pública, sea del color, del pelo que sea, no me importa. Yo lo que sé es que Marcio falleció y que a Marcio le podrían haber salvado la vida si le hubieran suministrado la espinraza, porque podría haber mejorado su calidad de vida y podría haber evitado este desenlace tremendo. Camino hacia el que van todos estos niños, así que a ver si se ponen un poquito en la piel del otro, a ver si aprovechan que están en año electoral, que les gusta jugar, hacerse los buenos, y se ponen las pilas y solucionan este tema de la medicación para estos niños, porque es una vergüenza nacional lo que están haciendo. Mientras pierden el tiempo al santo botón debatiendo cosas que a la gente, en la mayoría de los casos, no le interesan, los problemas de la gente van por otro lado, bueno, se enfrascan en esas discusiones, les gusta aparecer en los medios, les gusta hacerse los malos, les gusta ser líderes, les gusta sentirse como que se paran en un estrado y arrastran multitudes. Estas son las cosas que a la gente realmente le importan. Si algún político se encargara de solucionar este tema, ¿sabes cuántos votos llevaría? Ya que les interesan los votos, ya que todo, cada paso que dan lo miden a ver este paso para allá, ¿cuántos votos me significa? Si yo camino para allá, me van a odiar porque este tema no garpa. Yo voy a hacer esto, esto está muy bueno. Hagan esto, sálvenle la vida a estos niños que son poquititos y que necesitan un
medicamento determinado que sale un platal y que las familias no lo pueden pagar. Me parece que, lo que dice acá, la insensibilidad del Ministerio de Salud Pública uruguayo, y yo agrando, la insensibilidad de todo el sistema político uruguayo. Bien, música para mis oídos, espero que sea también para los oídos de ustedes. Lo que dicen es para mí pararme y aplaudir de pie, sinceramente, pararme y aplaudir de pie, sinceramente. No se puede ni quitar ni agregar una sola palabra más. Mando de acá el saludo, las felicitaciones, lo conozco, tengo un muy buen trato con él. Me ha entrevistado inclusive en su muy escuchado programa y visto programa en Canal 11 de Punta del Este, que tiene una gran audiencia, sin duda. Para mí, un periodista con mayúscula, con los huevos bien puestos, pero sobre todas las cosas con los valores que tiene que tener un ser humano, ¿tá? Un ser humano. Dejan morir a los niños mirando para otro lado mientras viajan por todo el mundo con la plata nuestra, pudiendo con esa plata salvar la vida de esos 34 niños. Es una vergüenza, es criminal. Es criminal, es un delito, es un delito de abuso de funciones que está vigente en el Código Penal, por más que lo quieren ahora eliminar en el Parlamento, porque saben que si se aplica, si los fiscales lo aplican, van todos en cana, todos terminan en cana, presos, como deberían estar muchos de ellos, sin vergüenza, que gastan la plata de todos los uruguayos, que encajan impuestos impagables a todos los uruguayos, que funden a la gente, que deprimen a la gente, que viven empujando a la gente a irse del país, que sería lo más suave. No quiero decir que a muchos también lo llevan a la muerte por el suicidio, porque así es, viven acosando a la población, acosando a la población, obligándolos a estar siempre mendigando un trabajo, mendigando una changa, mendigando lo que sea. Mirá ahora, en La Valleja acaban de poner 300 changas más, mujeres más, a trabajar en la intendencia, changas de 15 días, inmorales, inmorales son, eso es lo que son, una inmoralidad tomar esa decisión y toda la junta departamental mirando para otro lado. Dejando que la intendenta Adriana Peña haga semejante cagada. Dejate de joder, no se puede seguir viviendo así, da pena seguir viviendo así en este país tan maravilloso que lo han destruido. Y ahora, en estos 3 meses, tenemos que soportar también que cualquier estúpido sea candidato, cualquier mequetrefe tenga chance, y vemos que va a terminar en más de lo mismo. Más de lo mismo, porque no vamos a tener un candidato potable que nos dé la seguridad absoluta que esto va a cambiar. La verdad, esto es así. Esto es así. Vamos a ver un poquito, vamos a mirar a qué es lo que pasa, pero lamentablemente uno está absolutamente defraudado de las cosas que están pasando en nuestro país. Nos vemos. Chao. Hasta mañana. Su nueva canción, aguanta el matador, aguanta el matador. Pero algo en su mirada le cambia el color, aguanta el matador, aguanta el matador. De tantas que ha tenido, nunca tuvo un amor.